Son 7 los allanamientos en total. Martín Insaurralde, Jessica Sirio y Sofía Clerici terminaron formando un triángulo inimaginado. De los dos primeros, mucho se conoce. De la que no se conoce mucho es de la que viajó en el yate junto al político. Acá les dejamos una pequeña muestra de quién es esta mujer a la que la justicia le encontró $600,000 en la casa. Esa es Sofía Clerici. Y ayer explotó el teléfono, obviamente, después de ver estos chats íntimos, ¿no? Que son verdad. No me siento la tercera en discordia ni ahí, pero bueno, obviamente que los medios exageran y les encanta. Pero no, la tercera en discordia porque ella decidió dejarlo después de encontrar esos chats en su teléfono. Ella agarró el celular de Daniel, no. Algo se ve que sospechaba, pero... y ahí encontró lo que el que busca encuentra. Pero vos cuando te encontraste con él, ¿fue para tener sexo? ¿Tuviste sexo con él o solamente rezaron la novena? No, nunca tuvimos sexo. Somos amigos. Somos amigos. Una tiene códigos y obviamente no va a andar contando, excepto cuando, bueno, es obvio y no se cuidan y, bueno, tiene que salir una para la cara, pero... ¿La entendés a Nicolás? Son muy encaradores los... ¿Los tipos de la política? No, posta que no me pasó. Para, no es el tipo de la política es encarador. Escuchá, sí, porque encara es mucho. Encarador. Sí. ¿El hombre de la política es encarador? Sí, sí, te busca ahí, te llama al toque. A mí me atraen, obviamente, pero hay algunos que se manejan bien. ¿El poder? ¿El poder? Porque me gusta la forma que tiene de ser. O sea, la forma de ser está buena de ellos. Es como muy seguro. No sé, debe estar muy, bueno, agobiado con la situación que está pasando porque no está bueno que tu pareja... te saca del chat y te lo publique. Pero bueno, nada, debe estar pasando la situación lo más tranquilo posible. ¿Vos hablaste con él? Yo hablé ayer con él porque, bueno, me llamó para que también, ¿no?, me dio disculparse, para que yo me quede tranquila porque no está bueno todo lo que me está pasando a mí. Violaron mi intimidad y la verdad que por eso estoy acá sentada hablando. No porque quiero colgarme de nadie ni nada, porque yo no publiqué nada, sino porque ya mostraron fotos mías, mostraron dirección de mi casa. ¿Mirá la carcasa? ¡Qué genial! ¿Esta carcasa? Yo no quiero... Hermosa la foto. ¿Esta esa es de mi traje de baño, sí. ¿Se puede mostrar esta? Sí, obvio. Es el fondo de pantalla. Mira, se ve perfecto. Esto es tu línea. Se ve muy bien. ¿De qué tipo de familia venís? Clase media. Ajá. Muy laboradoras. La parte de mi mamá y mi papá, las dos familias. Mi mamá es muy joven, nos tuvo a los 19. ¿Cómo fue meterse en la cama con el rey de la bachata, Romeo Santos? Fue Estadio River, un recital de él. Ahí va. Y el segundo día que dio otra fecha más porque había mucha gente. Entre toda la gente, los seguridades me vienen a buscar a mí. Yo estaba en la fila 28, lejos. Estaban todas ahí adelante. Si querés venir a participar de Propuesta Indecente, que es un tema. Yo dije, bueno, sí, me hicieron firmar un contrato, todo así, ¿no? Te tiene que besar, te tiene que tocar. Bueno, pero es gay, dale, sí, vamos. El año pasado, en esta parrilla top, en ese baño, había un video de Instagram haciéndose y ella con la hermana, Sofía y la hermana, se agarran con las hermanas Nurcera. Entran Sofía y su hermana Marcos, porque estaban en el cumpleaños de la hermana de Sofía, y empiezan a como a decirse cositas. Te hacés la tupa porque sabes que estamos en vivo, ¿Qué te pasa? Salimos que le rompo la madre. No. Mirá, le saqué la peluca. Estás en el 7.